Daniel Luna. Tengo 21 años y vivo en Tijuana, Baja California, México. Trabajo reparando y acomodando llantas en la llantera de mi papá. Yo comencé a tocar la guitarra a los 16 años viendo a mis papás y a mis hermanos tocar. Hace 4 años subí a Facebook una canción que yo había compuesto, nomás para que la gente lo mirara y compartí mi música. Era la primera canción que yo subía. Mi sorpresa fue de que a Gerardo Ortiz le gustaron. Me contactaron y tuve la fortuna de que Gerardo Ortiz me grabara 2 temas, El Ivancillo y Fin del Cuento. Seguido me divierto en carreras, me entretengo. Algo ni en sueños me lo imaginaba. Pero yo también desde niño había soñado en cantar mis canciones. Aunque me vistan sencillo, la pobreza quedó atrás. Para cuartos de final decidí llevarme un grupo para que escuchaba con más power. Pidiéndome perdón. Y hasta otra rola me pidieron. Por lo pronto seguiremos trabajando. Jamás me imaginaba llegar tan lejos en la competencia. Daniel Luna. Porque mucha gente me decía que mis canciones no eran tan buenas. Y ahora todo ha cambiado. Muchos grupos, artistas me han estado mandando mensajes pidiéndome canciones. Tanto que todo el día me la paso contestando mensajes en el trabajo. Daniel, deja ese teléfono. Ponte a acomodar esas llantas. En esta semifinal preparé una canción romántica que fue inspirada en una experiencia en el amor. También nosotros tenemos nuestro corazoncito. Y espero que este tema también les guste y me permitan llegar a la gran final. Y con otra canción de su inspiración. Se terminó la historia y la misma conclusión. De nuevo he perdido por equivocarme y entregar el corazón. Por fin abrí los ojos y vi la realidad. Y aunque decías quererme, solo eran mentiras, nada era verdad. Solo existe una duda que no logro entender. Te tomaste tu tiempo, ¿cuáles eran tus planes? Y dime de una buena vez, ¿por qué me besabas si no sentías amor? ¿Por qué me decías que tú te morías si faltaba yo? Si solo era un juego para tu diversión. ¿Por qué me celabas y hasta te enojabas? Decías que solo era tuyo porque seguías a mi lado. Aún no lo puedo entender, pero antes de que te vayas, solo dime, dime por qué. ¿Estás? ¿No estás? La mano. No está Pepe, pero 3 jueces están de pie por tu acto. Ya esperaba que no se parara don Pepe. ¿Por qué? Que está malito. Está malito el pie. No, no es por eso. Uno sabe reconocer cuando no es el estilo de uno. Entonces, esta canción no es, la compuse y no es mi estilo. ¡Ay, qué divino! Pero ¿de veras? Quise arriesgarme en este show de decir, ¿sabes qué? No nomás es de que, Daniel, corridos. Si algo quiero para mi carrera, si llego a ser alguien, es de que versatilidad. O sea, que sea versátil. Daniel, a mí me gustó mucho el tema, fíjate nomás. Hay un detallito ahí. Es muy importante entrar en el papel de la canción. Esta es una canción de desamor, se podría decir, ¿no? Te hubieras metido un poquito más en el papel. Hubieses conectado. ¿A lo quieres que cante llorando? Hubieses conectado con lo que dice la canción, bien machín, la neta. Porque sí está muy bonita la canción y todo. Muy bonita. Nomás wow. Le faltó como el dolorcito ahí, expresar sí. Un poco más de dolor. Sí, pues probablemente lo romántico no esté todavía así como que al millón, pero se oye bonita la rola. Yo te veo como un artista, una gente que cae muy bien. Empiezas a cantar y se siente tu voz no, llega. No, pero Pepe, perdón, pero que no caiga, porque si él cae, caemos todos, no digas eso. Cae muy bien, no digas. No, vamos con la familia mejor, están ahí con Gaby. Adelante, por favor. Aquí me encuentro con su papá y con su mamá, señor. Bueno, pues esta noche le fue muy bien a su hijo. Pues gracias, yo agradecido, ¿verdad? Agradecido que le vaya bien y pues son los mejores deseos que le puede desear uno. Que lo queremos mucho y pues aquí estamos para apoyarlo siempre. Daniel se emociona cuando ve a sus papitos. ¿Qué dijiste? Bueno, primeramente que nada, bueno, siento bonito pues que mi papá diga eso. Porque de todos yo creo que él es el más fuerte crítico que he tenido hasta ahorita. Ay, ¿sí?
De hecho, si les... Bueno, yo siendo sincero, creo que ¿qué? ¿Dos temas le gustan de todos los que he compuesto? Nomás no chille, nomás no chille. No de que dice, ah, está fea. Hay que echarle ganas a la vida, ¿verdad, Pepe? Su hijo es un compositorzazo, ¿cómo se dice así, verdad? No, sí, sí, están muy bonitas sus canciones. Pero usted no le quiere dar... Es más, a veces yo pienso que canciones que canta que no son de él. Yo he escuchado canciones que pienso que no son de él. Y son de él. Y son de él. Qué bonito. No me pierdo la fe. Qué bueno que estás. Es crítico, pero se le nota el orgullo, Danielito.